Una situación poco alentadora sufre el sector de producción y pesca en la costa Caribe Sur, tras la pérdida de sus aperos de pesca y daños ocasionados desde los últimos fenómenos naturales. Antes eran aquí nomás pescábamos, y ahora tenemos que ir lejos a pescar, pescábamos largos, sacábamos buen billete. Sí. Por ahí veces los pobres que lo miren, vienen llorando los pobres. Sí. Tal vez hasta 3.000 pesos sacan 15 días, un mes. Los comerciantes del campo que traen a ofertar sus productos hacia la localidad lamentan que desde el arranque de este año 2021 las cosechas no han sido muy efectivas y debido a ello los productos están subiendo significativamente sus precios. Y la cosa ya está dura. Los frijoles vinieron carísimos, está a 2.000 el quintal ahorita. Y todo eso los afecta a nosotros porque hay como pobres que son para comprar la libre frijol. El queso llegó hasta 60. Está mala la venta también. ¿Desde qué tiempo? Desde que pasó eso ha estado mal todo. Aquí no sufrimos nosotros, pero los productos sí, pues, porque de allá vienen todos los productos para acá y entonces ahí le vienen más caros. Al menos todo lo que fue el lote, el maíz, pues está normal, no se sabe ahorita, porque ahorita es la siembra de los frijoles, ¿no? No se sabe pues que hasta dónde, pues, pero ahorita apenas están floreciendo. Uno de los medios para generar ingreso en el Caribe Sur es la práctica de la pesca artesanal y la industrial. Gran parte de las familias costeñas dependen de lo que se genere en esta actividad comercial. Ya son tiempos difíciles. No hemos pescado noviembre, no hemos pescado diciembre. Ya hay mucha hambre, ya hay necesidad dentro del gremio de pescadores. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.